¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hustle Castle con su buen amigo Peter, que en esta ocasión pues les traigo un video que nunca había hecho en el canal sobre Hustle Castle, que es como que informarles qué se viene a continuación en el juego. Esta información la verdad es que me sacó totalmente de mis casillas y dije, vale la pena anunciárselos para todas las personas que jueguen. Y es que, si ustedes ven aquí, esta imagen que ahorita les estoy poniendo es una imagen que les había subido ayer en YouTube, en los posts que puedes hacer en YouTube. Y muchos estábamos emocionados, estamos viendo una nueva armadura, objetos mágicos, anillos y demás. Pero también teníamos esa incertidumbre de qué significaban esos 3 onces, ¿no? Yo personalmente, con algunos de otros foros, estábamos viendo que posiblemente es que el 11 de noviembre, 11-11, a las 11 de la mañana de la hora de los desarrolladores del juego, que es allá medio polaco, una cosa así, la compañía, pues era la hora en que se iba a liberar un nuevo evento. Y esto a mí pues como que no me convencía del todo, porque acabamos de tener un evento y, como ya les he dicho, casi siempre se tardan 5 semanas en sacar de un evento a otro. Sin embargo, en otros foros empezó a crearse mucha expectativa de que quizás ya era momento, como en otros juegos tipo Clash of Clans, que originalmente solo había un nivel de ayuntamiento 9, luego subieron al 10, luego al 11, luego al 12 y ahora al parecer van a llegar al 13 en diciembre. Pues empezaron a haber muchos rumores que al parecer ya era momento de meter una nueva sala de tronos al juego. Ahora les estoy compartiendo esta imagen que están viendo aquí. Esta imagen, amigos, digo, si lo están viendo en un celular quizás no se vea muy bien. Ahorita yo les digo qué es lo que está diciendo. Si lo están viendo en una computadora no tienen que tener ningún problema. Pero esta imagen que les estoy poniendo, esta captura de pantalla, no es una captura de una página de fans de Hustle Castle o algo parecido. Este es el Facebook oficial del juego, donde nos están confirmando que en las próximas actualizaciones, o sea, en la actualización grande, porque ahorita estamos teniendo microactualizaciones, que es para ayudar al juego con esta actualización masiva que yo espero que salga en diciembre, llega oficialmente un nuevo nivel de sala de tronos, que va a ser la sala de tronos nivel 11. Con ese nuevo nivel prometen conjuntos de combate, algo como están viendo aquí en las armas, que ahorita parece que no tenga sentido, ya que salgan lo explicaré a fondo para la gente que está empezando en el juego, que se llama, que es que va a haber almas dentro de las armas y armaduras. Insisto, tendremos que ver esto mucho, muy a fondo, si se pueden conseguir en arena y demás. Ya hablaré de eso cuando tengamos más información al respecto. Y además de eso, ahorita nuestro batallón consiste de 6 guerreros, los cuales nosotros ponemos lo que queramos, ¿no? Podemos poner una cantidad de arqueros, una cantidad de asesinos o de magos, más nuestro héroe en caso de que ya tengas la sala de tronos adecuada. Pues aquí se confirma que vamos a poder meter a 8 malditos al batallón. Van a ser 8 guerreros confirmados por las redes oficiales de Hustle Castle, que tendremos hasta 8 guerreros, los cuales nos dará una nueva fórmula en el meta actual para la gente que está subiendo, las locuras que se podrán hacer, cuántos tanques se meterán, cuántas arqueros se meterán, magos. Va a ser una completa locura. Y pues bueno, aquí yo quería hablar con ustedes. Por el momento esto es lo único que quería hablar con ustedes de estos acontecimientos. Es la única información que tenemos al respecto. Insisto, cuando ya esté el parche oficial y tengamos a esto bien considerado, indudablemente lo voy a subir de nivel. Y no creo subirlo en el día 1. También el juego no es tan famoso. Pero en lo que se tarda de subir mi sala de trono, nada más eso es lo que me va a tardar una vez que ya esté la actualización, para empezar a ver todas las cosas nuevas que nos está ofreciendo el juego, las cuales se ven brutales. Y qué bueno que ahorita yo ya estoy subiendo mi ejército a esto. Y pues listo, ¿no? Me gustaría saber en la caja de comentarios qué opinas, en qué nivel estás, te parece justo, no te está gustando la idea, crees que se vaya a romper mucho el juego con esto de las armas en las armaduras y en las armas, o que está padre que le metan todavía
más cosas para darle nueva profundidad al juego. Por favor, déjame todos tus comentarios aquí. Y ya cuando salga este video en donde esté hablando sobre oficialmente y que yo lo esté mostrando sobre la sala de Tronos 11 y las cosas ya mostrándoselas, voy a poner los comentarios más padres que me hayan dejado con opiniones sinceras, ¿no? Dicho esto, gracias por haber visto este pequeño video. Yo soy tu amigo Peter. Te recuerdo que en la descripción de este video está la lista de reproducción de Hustle Castle con todos los videos que he hecho hasta ahorita. Y pues bueno, yo te estaré viendo en mi siguiente video. Que estés bien y hasta la próxima. Bye bye.